Buenas tardes, chicos. Ya vamos a comenzar, por favor. Vamos a primero calentar. Así que despéguense un poco de la computadora. Voy a poner la canción. No vamos a hacer flexibilidad por ahora. Primero calentar muy bien el cuerpo, porque yo sé que a algunos todavía les duelen algunos músculos de la clase pasada, ¿verdad? Así que vamos a separarnos un poquito para calentar. Recuerden desde la cabeza y todos los músculos. Flexibilidad todavía no. Primero comenzamos con la cabeza, hombros, brazos, vamos con todo. Recuerden también las muñecas que hoy la vamos a utilizar, entonces para que no les duela también articular la muñeca. Calentar muy bien la pierna. Si quieren, lo pueden hacer con este ejercicio, porque hoy también vamos a hacer pierna. Miren la cámara rapidito. Es como si estamos haciendo una pose, las rodillas juntas y bajo. Ese es para trabajar el músculo femoral, que hoy también lo vamos a hacer bastante. Eso es. Ahora, vengan rapidito a la cámara, por favor. Por la lluvia. ¿Sí me escuchan? Todos se pegaron. El que me escuche que prenda el micrófono, porque aquí se quedó un poco pegado. Lo que pasa es que por acá está lloviendo. Bueno, ya todas también. No, ya, ya, listo, listo, listo. Listo. Ahora, niños y niñas, escuchen. Vamos a comenzar la tarea de hoy. ¿Sí? Ya les voy a decir el orden y seguimos haciendo ahora flexibilidad, lo que es mariposita, split, lanzamiento. Recuerden que la flexibilidad no solamente es de pierna, sino también se puede de hombro, de brazo.
El orden va a ser el siguiente, porque hay unas niñas que no pueden estar porque están estudiando. Es primero Lorena, segundo Mariana Giraldo, tercero Ana Sofía, cuarto Salomé Suárez, quinto Nicole, sexto Sara, séptimo Isabel Ospina, octavo María Camila, noveno Mariana Hernández, décimo Jacobo y once Salomé Ortiz. Recuerden que este orden siempre va a ser, depende de cómo respondan. Y no crean que solamente la ventaja, no, es que yo paso primero y yo no quiero pasar primero. No, nosotros también tomamos en cuenta eso, porque es la responsabilidad y disciplina que ustedes siempre tienen. ¿Sí? Entonces, mientras empieza Lorena, que es la primera, no vayas a darlo de ejemplo. Solamente di el concepto o lo que estudiaste, lo que entendiste. Repito, no se pueden decir ejemplo. Traten de explicarlo a su manera y ya después decimos el ejemplo. ¿Sí? Ahora, mientras ella está hablando, los demás vamos a empezar a hacer flexibilidad. Un poquito de mariposita, zapito, estirar muy bien. ¿Sí? Entonces, te escuchamos, Lorena. Y lo demás, hacer flexibilidad, vamos. Puntillo musical. En el plano musical, el puntillo se señala a la derecha de la nota que se pretende modificar, incrementando su valor y su duración en la mitad. Cabe destacar que tanto las notas como los silencios pueden llevar puntillos. La manera en la que se escribe el puntillo es muy importante. Siempre debe situarse a la derecha de la figura, ya que colocado en otra posición puede confundirse con otros signos y en consecuencia generar un efecto diferente en la ejecución. Si se ubica sobre la nota, puede entenderse como la indicación de staccato, que espera una desconexión con la nota siguiente a través de la inclusión de un silencio que no está escrito en la partitura. Además de dicha consideración, existen otras reglas a cumplir a la hora de ubicar el puntillo en un pentagrama. Si la nota a la que deseamos alterar se halla en un espacio, es decir, entre dos líneas, ya sea una de las cinco principales o algunas adicionales, el puntillo también debe estar escrito en dicho espacio. En cambio, si la nota se ubica en una línea, en principio debe dibujar en el espacio que se encuentra encima de la misma. Una vez más, lo mismo ocurre para las líneas adicionales. Sin embargo, esto no siempre es así. Si la nota que se encuentra en una línea es una de las varias que forman un acorde, las otras se encuentran distribuidas en sentido vertical, arriba o abajo, y los superiores también se hallan en una línea. El puntillo de la inferior se debe dibujar en el espacio que la sigue hacia abajo. En el caso de los silencios, ya que como se menciona anteriormente, estos también pueden verse alterados por la presencia de un puntillo, siempre que se encuentra en su posición habitual, centrada verticalmente. El puntillo se debe dibujar en el tercer espacio, comenzando a contar desde la base del pentagrama hacia arriba. Lo que hace el puntillo, en definitiva, es añadirle duración a la nota, sumándole la mitad de su valor convencional. Una blanca tiene una duración de 2 pulsos, 2 negras. Por lo tanto, una blanca con el puntillo tendrá un valor de 3 negras. Cabe destacar que más allá del puntillo tradicional también se puede emplear un doble puntillo o incluso un triple. Para anotar el doble puntillo o uno triple, simplemente hay que añadir la cantidad de puntos necesaria a la derecha de la nota y de los demás puntos. Pues, antes que siga, Lorena también hizo una breve explicación porque eso que ella está hablando es más a fondo y es muy importante saberlo porque recuerden que nosotros no somos músicos, pero nosotros bailamos la música, entonces tenemos que saber lo que es la música. Porque hay notas que también tienen silencio, igualmente como nosotros bailamos y hay parte de la música donde hacemos silencio y hay parte de la música donde sí bailamos, entonces eso pasa en la música. Al nosotros entenderlo en la música va a ser mucho más fácil ponerlo en el baile. Por ejemplo, ella me pasó a mí una cartelera que hizo donde está más fácil, por así decirlo, no está con otras palabras, no está con tanta nomenclatura musical que se puede entender. Ahí se la voy a dejar en la pantalla. Igualmente ahora, ¿qué entendiste tú sobre el puntillo musical sin decir ejemplo? Por favor.
Bueno, lo que entendí yo del puntillo musical es que, pues, al lado de la nota, al lado derecho, uno pone un punto y los pulsos de esa nota se alargan. Por ejemplo, si son dos cuartos, llegaría a tres cuartos, o si son dos puntos, llegaría a cuatro cuartos, y así. Claro, claro. Ahora viene. Cuadrada musical. Una cuadrada en música es una figura musical histórica que posee una duración de 8 pulsos de negra, equivalente a dos redondas ligadas. El origen de la cuadrada es la brevis o breve, de la notación mensural. Es denominada breve en inglés británico y en W-blown note en inglés americano. Representación gráfica. En notación moderna, una cuadrada se puede representar de tres maneras. Uno, mediante una cabeza de nota en forma de óvalo hueco, como una redonda o dos líneas verticales a ambos lados. Dos, mediante una forma de rectángulo hueco que la forma más común de representarla y se encuentra en muestras de notación antigua. Tercera, otra notación alternativa consiste en un par de notas redondas unidas. Sin embargo, esta figura puede ser fácilmente confundida con un par de notas redondas al unísono, como se encuentra en la notación específica para instrumentos de cuerda o cuando dos veces aparecen representadas en un solo pentagrama. Ahora, aquí también ella hizo una cartelera donde explica, porque lo de la cuadrada es un poco más complejo, porque de un momento para acá ya no se está utilizando, pero realmente existe y eso es muy bueno para nosotros, entenderlo. Porque se ha hecho un poco más fácil para todos decir que solamente hay redonda de cuatro tiempos cuando hay unas cuadradas que también vale 8. Aquí ella explicó una breve cómo se ve, que es muy importante para nosotros saberlo, porque si llegamos a ver un pentagrama o llegamos a bailar con una orquesta, que yo creo que sí va a ser muy pronto, uno también le llama la atención cómo hacen ellos para solamente ver algo y ya lo tienen. Es como cómo hacen ustedes para cuando uno dice básico de bachata a la izquierda y piquete con la derecha. Es lo mismo, solamente que tiene otro contexto, porque uno es músico y el otro es bailarín. También por acá le voy a dejar la carterera que ella hizo, que es muy interesante también estudiar esa parte. Ya se van a dar cuenta, porque ahora, ¿qué entendiste tú de la cuadrada? Sin dar ejemplo, por favor. La cuadrada es, pues, una nota musical que da 8 tiempos, o sea, 8 pulsos. Y es muy complicada porque lo que fue el puntillo y esa casi no la entendí, me tocó leer mucho. Y pues eso creo que es lo que significa cada una. Sí, tranquilo. Lo importante que yo necesito es eso. Ahora anda a hacer flexibilidad porque ahora le toca a la señorita Mariana Giraldo. Ahora, recuerden que tienen que seguir haciendo flexibilidad. Por ejemplo, esa que está haciendo Nicole es muy buena para los brazos. Que también tienen que hacerlo. Creo que se está quedando un poco pegada, pero es porque por acá, por donde yo estoy, está lloviendo. ¿Sí? Y creo que yo ahorita, porque no sé, me está apareciendo algo acá en la computadora. Si se cae la reunión, porque aquí me dice que queda 6 minutos restantes, entonces cualquier cosa yo la vuelvo a abrir, sí. Pero Mariana Giraldo, te toca. Bueno. El puntillo musical es un pequeño círculo que se agrega a la derecha del punto de cualquier figura musical. Su función es agregar la mitad del valor a la figura. Es decir, si tenemos una blanca con un puntillo, esta figura durará 3 pulsos en lugar de 2. Porque una blanca dura 2, el puntillo suma la mitad, o sea 1, y dan los 3 pulsos. Cabe destacar que las notas como los silencios pueden llevar puntillo. Se utiliza para conseguir todas las duraciones de sonidos que queramos. Ahora, ¿qué entendiste tú de eso? Porque también está muy preciso. Que
el puntillo siempre tiene que ir al lado derecho, porque si se pone al otro lado, ya empieza a formar otra figura. Y que en sí, o sea, lo que duran las figuras, eso se divide, luego se suma, y, o sea, ahí es donde interviene el puntillo. Bien, bien. Es que entre más claro lo tengan ustedes, mejor. No importa que sea con sus palabras, no. Ahora, la cuadrada musical. Bueno. Una cuadrada en música es una figura musical histórica que posee una duración de 8 pulsos de negra, equivalente a... Habla un poquito más duro, porfa, para ver si todas... Se puede representar medias formas. Habla un poco más duro para ver si te pueden escuchar todas, porque creo que hay unas que están muy lejos de la computadora o del teléfono. ¿Vuelvo a empezar? Sí, pero habla un poquito más duro. Por favor. Una cuadrada en música es una figura musical histórica que posee una duración de 8 pulsos de negra, equivalente a 2 redondas ligadas. Se puede representar mediante varias formas. La primera es mediante una cabeza de nota que tiene forma de ángulo u óvalo, con dos líneas verticales. La segunda es mediante una forma de rectángulo hueco que se encuentra en la notación antigua. Era una de las notas más cortas, pero en la actual notación musical es el valor de la nota más larga en U. En los compases actuales rara vez se encuentra una cuadrada, excepto en la música inglesa. ¿Ahora qué entendiste? Pues yo lo que entendí fue que en tiempos pasados era una de las notas que más se utilizaba, que tiene 8 pulsos y es una de las más largas. Sí, es que entre más claro estén con ustedes, mejor. Ahora, ya voy a, porque ya creo que sé lo que pasó. Como puse a crear la sala con el número personal que le ponen a cada cuenta cuando uno la crea, y eso lo hacen para realmente ver cuánto dura o cuánto no. La pasada, como no la creé con el que yo tengo, sino con uno que ellos me dieron, dura un poquito más. Porque aquí me dice tiempo restante 2 minutos 20, ¿sí? Así que ahorita para que vengan a Sofía, voy a salirme rapidito y crear otra nueva y se las mando otra vez por el WhatsApp, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta porque creo que se va a cancelar.